Ahora vamos a preparar lo que se llama la salsa ganache de chocolate, que sirve para comer sobre los helados, profiteroles, como una salsa líquida, pero cuando ustedes la ponen en la refrigeradora y se solidifica, pueden hacer las trufas de chocolate. Es una salsa de chocolate muy práctica, sirve para muchos postres y, como les digo, tiene las veces de salsa o para hacer las trufas de chocolate bitter. Para empezar, vamos a tomar una taza de crema de leche fresca, fría, de la refrigeradora. Y es, no es la crema de leche de lata, ni nada, ni crema de leche vegetal. Es la crema de leche de bolsa. Vamos a ir a la hornilla y la vamos a hacer hervir. Y una vez que hierve, recién le vamos a poner el chocolate bitter, que estamos usando un chocolate bitter que tiene 56% de cacao. Esta salsa bitter o ganache tiene que ir de 56% hasta 70% de cacao que pueden ponerle. Tiene que ser un chocolate bueno para que les quede brilloso y le vamos a poner un poquito de azúcar y un poco de glucomiel para que quede brilloso. Esa es el ganache de chocolate. En momentos hay gente que le pone hasta un poquito de mantequilla sin sal al ganache, pero yo creo que con la crema de leche, que es buena y espesa, hace las veces de tener la grasa suficiente para que el ganache esté bien hecho. Entonces vamos a la hornilla para que hierva la crema de leche. Una vez que ya tenemos la crema que ha hervido, le ponemos el chocolate. Y el chocolate con el calor se va a derretir. No ponemos el chocolate en la hornilla con la crema porque no queremos que el chocolate se cocine, porque el chocolate se puede quemar y eso también hace que nunca más lo podemos arreglar. El chocolate quemado se queda quemado y eso es muy malo para nuestro postre, para nuestra salsa. Entonces, vamos a poner con el calor de la crema, que guarda bastante calor porque lo hemos hecho hervir suficiente. Entonces, a este punto, con el batidor de alambre, le vamos dando vuelta. Y bien, con el mismo calor de la crema, se derrite el chocolate. Y a este punto le ponemos el azúcar. Y el glucomiel para que tenga brillo. Glucomiel es una miel de maíz, que con lo que se generalmente se endulzan los biberones de los niños, que se llama, es una miel de maíz, glucomiel. No es glucosa, sino glucomiel. Entonces vamos a darle vuelta, vamos a disolver bien el azúcar y ahora les voy a enseñar. Una vez que ya tenemos nuestra salsa lista, que la hemos emulsionado bien, el chocolate está derretido, el azúcar se ha derretido y el glucomiel también, vamos a ponerla para usar. Y ahí tenemos nuestra salsa de chocolate o ganache de chocolate.